buenas tardes a todos. Vamos a visitar el Museo del Holocausto, que es un museo conmemorativo, ¿no?, a las víctimas de la Shoah, ¿no?, a las víctimas del nazismo, como una serie de museos conmemorativos que hay alrededor del mundo. Como ustedes saben, hay condiciones especiales de seguridad porque tuvimos dos atentados contra la comunidad judía y contra todos los argentinos en general en los años 90, y además se suma el ataque que estuvo recibiendo Israel por parte de grupos terroristas, por lo cual hay que cuidar las condiciones de seguridad. Pero yo quería hablar de la tipología industrial del edificio que estuvimos estudiando en la clase número 10, ¿se acuerdan, no? Las nuevas tipologías de la revolución industrial. Este no es un edificio ni del siglo XVIII ni XIX, sino que del siglo XX, de principio del siglo XX, de un arquitecto italiano, Giovanni Chiogna, que reflejó en su arquitectura, intentó reflejar la imagen corporativa de la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, ¿no? Entre 1915 y mediados de la década del 20, desarrolló unos 50 edificios con esta tipología ladrillera que nos recuerda mucho el románico italiano, y también la arquitectura prerrenacentista. Recuerden, por ejemplo, el Palazzo Vecchio de Florencia, ¿no?, los palacios comunales del norte de Italia, donde tienen almenas, donde es una arquitectura encastillada que está entre la Edad Media y el Renacimiento temprano. Y así van a encontrar ustedes una serie de edificios distribuidos, algunos muy pequeños distribuidos en la ciudad. Si prestan atención, van a encontrar en sus barrios también. Y el más grande tal vez, que es la Usina del Arte, que se refuncionalizó como sala de concierto. Tipología industrial dedicada al suministro de energía eléctrica en una época que Buenos Aires crecía y que necesitábamos usinas y subusinas distribuidoras de la electricidad. ¿Qué hizo Chiogna o Chiogna? Prefirió un tipo de arquitectura, como les dije, entre neomedieval y renacentista. A mí me parece que también tuvo mucha influencia Camillo Boido, que era un arquitecto del siglo XIX italiano que quiso resurgir, rescatar toda la memoria histórica de la Italia en la época de la unificación. Camillo Boito era hermano de otro Boito, que fue el libretista de Verdi. Estaban construyendo la identidad de Italia en el siglo XIX. Y me parece que también hay una influencia de la casa de retiro de los músicos de Milán, que construyó Camillo Boito, que es ladrillo visto, muy atractivo, con algunas fantasías de arco de medio punto, ¿no? Esas influencias ustedes van a observar. El Palazzo Comunale, también hay quienes dicen que el Castello Forzesco, que está en Milán, ¿no? Entonces, tomó como modelo en sus fantasías ese tipo de arquitectura. Disculpe. Bueno, ustedes van a observar también, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Van a observar que en Buenos Aires mucho de esta arquitectura industrial se está revalorizando, se está poniendo en valor. Reciclan como centros culturales, universidades, salas de concierto. Van a ver arquitectura industrial que ya dejó de usarse como industria, dado el proceso, la época era postindustrial que estamos transitando en la actualidad, y que funcionan con otros servicios, ¿no? Por lo general, centros culturales, universidades, entonces, y en este caso, el Museo del Holocausto. Yo creo que hay un simbolismo muy importante de este museo, que vino bien la tipología industrial, porque yo, cuando estaba observando, viniendo para acá, me acordaba mucho de los campos de concentración como el de Auschwitz, donde también había una arquitectura ladrillera en esas verdaderas fábricas de la muerte. Así que creo que la tipología industrial que se eligió, que nos va a dar una idea también de sordidez, que nos va a dar una idea de ese crimen contra la humanidad que fue el nazismo, esta arquitectura industrial que a veces tiene esa sensación de desolación y de frialdad, ¿eh? Creo que también hay un simbolismo por ese lado, por la tipología elegida para construir. En el año 2000 se inauguró el Museo del Holocausto, aunque el edificio, como les dije, es de principios del siglo XX. Quería decirte, si bien no estoy acá como miembro del directorio del Fondo Nacional de las Artes, mi intención es poder acompañar a todo espacio sagrado y conmemorativo como es este, ¿no? La verdad que para mí fue muy conmovedor, estuve al borde de las lágrimas todo el tiempo.
Respecto al mensaje que me gustaría dar a los alumnos de UADE que hemos compartido esta visita al Museo del Holocausto, es que en esta época que hay tanto antisemitismo en el mundo, que hay un rebrote de antisemitismo en el mundo, especialmente en las universidades americanas, norteamericanas, y en el resto del mundo occidental hay un rebrote de antisemitismo, me pareció muy importante venir acá y tomar conciencia, ¿no?, de lo que fue el Holocausto. Y la otra cuestión que justo habíamos tenido en la clase número 11, la Europa de entreguerras, que yo muestro desde el punto de vista de las vanguardias artísticas, y que cierro, ¿se acuerdan? No, mirá que va para el segundo parcial. Que cierro las primeras vanguardias de la Europa de entreguerras con la llegada del arte totalitario, ¿no? Porque me ha tocado dar unos cursos hace muchos años en la AMIA sobre arte totalitario y lo que fue la censura, lo que fue el discurso del arte degenerado de Goebbels, y que recuerden que aquí también tuvimos un ministro que se llamó Oscar Ivanisevich y que hizo un discurso del arte degenerado, y que hubo gobiernos que fueron neutrales, pero hubo gobiernos que fueron veladamente antisemitas. Eso no lo debemos olvidar, corre por mi cuenta, por supuesto, no del museo, pero tenemos que tener conciencia de esos hechos, ¿eh? Que estuvimos aliados a gobiernos que financiaron atentados en Argentina y que ahora queremos reconstruir esa memoria también en la Argentina. Les agradezco mucho la participación. Tuve el orgullo de tener presente acá a mi maestra de primer grado, Irene, que está presente acá en esta visita tan conmovedora para nosotros y para los jóvenes que realmente conozcan lo que fue nuestro pasado, porque a veces hay poca memoria. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias por decirles eso, que los esperamos en el museo siempre que quieran venir, las puertas están abiertas para ustedes. Muchísimas gracias.